Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Inspira Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Para los que aún no me conocen, me presento, soy Laura y durante el mes de febrero voy a ser yo la persona que va a moderar el programa Inspira Nuestra Contigo en Casa, alternándome con mi compañera Teresa, que tomará el relevo en el mes de marzo. Como ya adelantábamos la semana anterior, hoy nos estrenamos con un nuevo formato y un apostante encuentro donde vamos a conocer en mayor profundidad a Javier Gómez Valero, coeditor de Despertacerro Ediciones, la editorial que está arrasando entre los amantes de la historia y la arqueología. Javier, para los que no le conozcan todavía, es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde desarrolló desde muy joven una pasión por la historia militar que le llevó a iniciar una carrera profesional vinculada al mundo del wargame. Conocido también internacionalmente en su faceta de pintor de miniaturas históricas, bajo el seudónimo El Mercenario, dirigió la revista Wargames, Soldados y Estrategia entre 2003 y 2005. También publicó en 2015 Painting Wargames Miniatures y en 2016 fundó la marca de figuras históricas 1898 Miniaturas. Como os comentaba, también tenemos a un invitado muy especial, a quien muchos ya conocerán, nuestro socio Luis Miguel Romo Castañeda, a quienes muchos ya conocéis, como decía, que es arqueólogo y especialista en marketing y publicidad. Será nuestro presentador de hoy. La intervención, como siempre, será de 45 o 50 minutos. Las preguntas que quieran realizar, siempre a través del chat, y yo misma las leeré al final de la intervención. Y como siempre, y ya por último, recordarles que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para el correcto desarrollo de la intervención. Espero que disfruten mucho de esta entrevista y ya para finalizar, Luis Miguel, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, ante todo, saludar y agradecer a Javier que hoy esté aquí entre nosotros como nuestro primer invitado en este formato de entrevistas de Hispania Nostra Contigo en Casa. Bueno, Javier, ya te ha presentado brevemente Laura, eres historiador, también es coeditor de Despertaferro. Bueno, cuéntanos, porque hay unos pequeños amigos de plomo que me han chivado por ahí que te gusta mucho desde los 15 años la historia militar, tanto que te llegan a conocer como el mercenario. Cuéntanos un poco acerca de quién eres y actualmente qué proyectos tienes en marcha. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación y muchísimas gracias también a ti, Luzmi. Pues ya que empiezas preguntándome por mí, mira, voy a contaros un poco quién soy y qué es lo que he venido haciendo hasta este momento. Como decías, yo me licencié en Historia hace ya bastantes años, hace ya casi 25 años. Este es mi yo recién licenciado en aquellos maravillosos años. Y realmente mi carrera profesional no empezó justo después de la universidad, empezó antes, porque yo llevaba trabajando ya bastante tiempo. Estuve trabajando, de hecho, durante toda mi carrera universitaria, haciendo diferentes cosas. Y ya, como decías, mi pasión por la historia venía de muy atrás, venía desde el instituto, incluso antes. Y ahí ya empecé también a vincular la historia con otro tipo de cuestiones, ¿no? Como el miniaturismo, que es algo que siempre me ha apasionado. Y con lo que he forjado mi primera carrera profesional, ¿no? Ya en 2003, prácticamente recién licenciado con veintipoquitos años, cayó en mis manos la dirección de una revista, imagínate, Wargame Soldado Estrategia. Estuve 2 años al frente de este proyecto precioso y en paralelo estuve haciendo muchas cosas también, traducciones de libros. Uno de los problemas que nos encontramos nosotros como lectores de historia muchas veces en los libros que compramos o caen en nuestras manos son precisamente las malas traducciones. En este caso, una editora muy avispada, que curiosamente ahora trabajaba con nosotros en el proyecto de Despertaferro, en este momento trabajaba en otras editoriales, dijo: oye, yo en vez de traductores profesionales que pueden tener carencia en temas de historia, quiero historiadores que sean capaces de traducir. Y ahí empezó también mi contacto, además de Wargame Soldado Estrategia, mi contacto con el mundo editorial. Al margen de esto,
pues bueno, también, como decías, pude escribir una guía de pintura. Esto del miniaturismo es algo que bueno, se me dio bastante bien y conseguí una cierta fama internacional. Y ya fundé Despertaferro, claro, que es el buque insignia de todos mis proyectos. Sin ninguna duda, de esto hablaremos ahora más adelante. Pero bueno, ahí no queda la cosa. Yo soy bastante inquieto, como has podido ver. Autónomo, trabajador autónomo desde hace más de 20 años. Siempre me he salido un poco de la norma del trabajo asalariado para terceros. Siempre me he buscado mi propio camino. Y bueno, también, como bien decía Laura, también he fundado otra pequeña empresa, casi más por capricho, junto con uno de mis hermanos, un proyecto muy personal para hacer un poco lo que nos apetece, ¿no? Y dar rienda suelta aquí a nuestros vicios más inconfesables. Y permíteme preguntarte, ¿qué es lo que ha hecho que te salgas tanto de lo establecido? Porque a mí la verdad es que, perdona que te diga, pero esto me parece un auténtico espíritu de emprendimiento. Y es algo que, bueno, desgraciadamente en la universidad he hecho mucho de menos, más concretamente en lo que son las facultades del área de humanidades. ¿Tú, por ejemplo, crees que falta emprendimiento en la universidad española? ¿Se está desaprovechando talento en cuanto al abordaje de nuevos caminos que no suelen ser explorados? Quizá proyectos como el nuestro, como el de Despertaferro, están sirviendo de ejemplo y para muchísima gente, ¿no? De hecho, no es la primera vez que nos han invitado en diferentes ocasiones a sesiones con alumnos de últimos cursos o de másters para hablar de nuestra experiencia y para saber un poco como de ejemplo en cuanto a nuevos caminos. No creo que seamos tampoco un ejemplo único, ¿eh? En humanidades hay mucho talento, hay mucha imaginación, porque lo que hace falta para iniciar un proyecto no es tanto dinero, sino tener una idea, tener una idea original y sobre todo tener mucha pasión, mucha capacidad de trabajo para impulsar este proyecto. Y bueno, ahí de mi grupo de compañeros de la universidad, en mi misma promoción, estudié con muy buen amigo, sigue siendo un muy buen amigo en la actualidad, que fundó Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales. Otro proyecto muy relacionado con la historia, en este caso con el turismo cultural, un proyecto muy consagrado y que también salió de la Complutense, de Historia de la Complutense. Quiere decir que talento no falta, imaginación yo creo que tampoco falta. Quizá, bueno, yo creo que la gente ya se está saliendo mucho más de la norma. En mi generación, la mayoría de la gente tiraba por las opciones quizá más obvias, intentar labrarse un camino en la universidad, lo cual es algo casi virtualmente imposible, dirigirse al profesorado de secundaria, lo que ya en su momento era complicado y ya vuelve a ser cada vez más difícil todavía. Son un poco los caminos más trillados, ¿no? Pero yo creo que cada vez más la gente se está atreviendo con proyectos diferentes y eso es bueno. Y me alegra mucho que en la medida de nuestras posibilidades, desde Despertaferro sobre todo, podemos haber servido de ejemplo para mucha gente, ¿no? en la universidad. Totalmente de acuerdo y espero que sigáis siéndolo. Y cuéntame, porque la verdad es que tienes dos proyectos que pueden ser considerados como de divulgación, pero desgraciadamente yo siempre, bueno, me he encontrado con personas, bueno, que siempre han puesto en práctica ese famoso dicho de que la historia es un mar de datos, que lo único que hace es dormirte. Y bueno, yo personalmente me hago la pregunta de si muchas veces los historiadores estamos a día de hoy adaptados para comunicarnos con los actuales canales de comunicación, y aquí incluyo el ámbito digital, si estamos los historiadores capacitados a día de hoy para comunicarnos con la sociedad, o si por el contrario, las personas que nos dedicamos a las humanidades nos estamos volviendo, bueno, entre comillas, antisociales. Yo soy bastante optimista a este respecto. Sí que es cierto que hay una cierta incomunicación entre la academia, el mundo académico en su torre de marfil y la sociedad, y hace falta, son necesarios proyectos como, y lo digo con toda la humildad del mundo, ¿eh? No creo que Despertaferro en esto sea imprescindible o sea pionero, pero creo que son muy importantes proyectos como el de Despertaferro, que sumen su grano de arena para servir de correa de transmisión entre el mundo académico y la sociedad a la hora de trasladar ese conocimiento
y a la hora de divulgar ese conocimiento. Pero en cuanto a lo que dices de que la historia es aburrida, de que un mar de datos soporífero, yo creo que la sociedad demanda historia. Hay una demanda palpable en la sociedad y hay una respuesta a esa demanda. Para mal o para bien, eso es algo que podemos ver luego más adelante. Pero yo creo que nunca se ha hecho tanta ficción histórica en televisión como se está haciendo ahora. Nunca ha habido tanto documental histórico como se está haciendo ahora. Nunca ha habido... Ahora mismo tenemos en la 2 un programa, El Condensador de Flujo, dedicado a historia, por ejemplo. ¿Cuándo ha habido eso en televisión española? Tenemos, bueno, lo que quieras, publicaciones en todos los formatos. Tenemos juegos, la gamificación ha llegado al mundo de la historia. Durante la crisis económica de 2010, el mundo del juego de mesa sufrió una explosión estratosférica, una explosión que se ha seguido desarrollando hasta el día de hoy. Durante la pandemia volvió a desarrollarse todavía mucho más. Y claro, en ese sentido, estos juegos de mesa, no solo wargames, juegos de estrategia, sino juegos de mesa de todo tipo, han encontrado en la historia también un filón. Hay muchos caminos para llegar a la gente. Insisto, hay que debatir si todos los caminos son buenos, si todos los caminos son propicios, o si cualquier producto de ficción, léase Vikings, es aconsejable para llegar al público, si estamos realmente enseñando historia o si estamos creando más clichés de los que ya existían anteriormente, ¿no? Estamos tergiversando determinadas cuestiones. Pero yo creo que hay una demanda por parte de la sociedad, se está respondiendo a esa demanda. La cuestión es que no siempre son los historiadores los que están respondiendo a esa demanda. Entonces, los historiadores tienen que ganar mucho más protagonismo para ser ellos los que responden a esa demanda desde una serie de criterios de rigor lo más elevados posibles y que no sean productos que, como te decía, puedan tergiversar o puedan falsear la historia con determinados intereses, ya sean políticos, ideológicos o sencillamente comerciales, que es lo que ocurre en la mayor parte de los casos. Sí, exactamente, porque además haces mención a, bueno, esas nuevas formas de comunicar la historia que además, bueno, se escapan de ese famoso, bueno, dicho que muchas veces hay gente que desgraciadamente no sabe transmitir la historia y lo único que transmite, bueno, pues lo que anteriormente defendía que será mar de datos que, bueno, afortunadamente cada vez se está diluyendo. Y no hay más que ver, bueno, novelas históricas como las de José Soto Chica, Puy de Fu, que sale la gente con los pelos de punta y que verifica lo que acabas de decir, ¿no? Que a la gente le gusta historia. Me pregunto, ¿las humanidades deberían incorporar este sentido, ¿no?, por la divulgación? Porque yo muchas veces creo que muchas veces desde la academia hay cierto sentido de inferioridad hacia el tema de la divulgación. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Ves la necesidad de formar a las nuevas generaciones en cuestiones de divulgación? Los historiadores tenemos que divulgar, pero es que es una obligación. Quiero decir, es una obligación que tenemos respecto a la sociedad. Estamos obligados a transmitir a la sociedad de una forma que la sociedad sea capaz de entender, no de forma críptica, el resultado de las investigaciones de los historiadores. O sea, es una obligación que el historiador tiene con la sociedad, porque está formando de esa manera el espíritu crítico de la sociedad. La historia es esencial. De hecho, la historia se ha convertido en el último campo de batalla, la última trinchera en la batalla ideológica que estamos viviendo en la actualidad. Esto es palpable en los medios de comunicación, en Twitter, en el día a día. Entonces, el historiador tiene que contribuir, tiene esa obligación, como decía, para formar el espíritu crítico de la sociedad con la cual un ciudadano de a pie puede entender y puede discriminar entre lo que le están contando, si es cierto o no es cierto, si le están manipulando o si no le están manipulando. La historia está en la orden del día, en la política y en múltiples aspectos de la realidad actual. Dicho esto, los historiadores son conscientes de esa necesidad de divulgar, pero muchas veces es el sistema el que no acompaña. Quiero decir, nosotros en Desperta Ferro, en Arqueología e Historia, en nuestros libros, cada vez que contactamos con historiadores para pedirles artículos para nuestros números de revista, para nuestros monográficos, en el 99,9% de las ocasiones están encantados de colaborar. No hay una reticencia a bajarse del pedestal para hacer divulgación. El problema es que el sistema no acompaña, como te decía. La ENECA
Para estos criterios que necesitan los propios académicos de puntuaciones, etcétera, les valora por las publicaciones o por los artículos que publican en publicaciones académicas, o les valoran por los libros que publican en determinadas editoriales que son consideradas como editoriales más académicas, y no valoran, por ejemplo, los artículos o los libros que pueden publicar en un escalón de más divulgativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que pueda llegar a un público, a una masa crítica mucho más amplia. En ese sentido, claro, el historiador se ve un poco entre la espada y la pared, porque por un lado necesita ese reconocimiento de esos baremos de puntos de investigación, etcétera, y está un poco sujeto a esta esclavitud, ¿no? No le queda tanto tiempo para divulgar, porque también tiene que atender esos aspectos de su carrera. Sí. Profesional. Entonces, no creo que sea tanto el carácter del historiador que sea reacio, digamos, a bajarse del pedestal, sino un poco la complejidad del sistema, ¿no? Como está montado. Y hoy nos vienes a hablar de, bueno, hablando de divulgación, de uno de tus proyectos estrella, que es Despertaferro, que yo estoy, vamos, yo soy un friki fan de Despertaferro. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, no es que sea uno de mis proyectos estrella, es que es mi vida. Es quiero tu decir, vida. No, llevamos 12 años con el proyecto Despertaferro y casi que no recuerdo cómo era mi vida antes de Despertaferro, y espero que esto nunca se acabe hasta que, ni siquiera hasta que me jubile, hasta que me muera. Quiero decir, no concibo una vida más allá de Despertaferro, porque es algo, no solo es un proyecto maravilloso que hemos ideado, hemos moldeado desde el inicio, hemos concebido, hemos visto nacer, hemos visto crecer, hemos visto desarrollarse, casi hemos visto cómo adquiría vida propia, sino que es un proyecto enormemente enriquecedor a todos los niveles, a todos los niveles. Ahora lo desarrollaremos un poquito más adelante, pero bueno. El hecho de que me estés entrevistando tú hoy con esa estantería trasera llena de libros de Despertaferro, con esta revista Despertaferro, a nosotros nos llena de orgullo, quiero decir. Nosotros es que somos uno más, en el fondo, quiero decir. Estamos a pie de calle y claro, todo esto nos llena de orgullo. ¿Y qué es Despertaferro? Es que Despertaferro es la revista que nosotros como lectores queríamos leer, queríamos encontrar en el kiosco y no encontrábamos. Y cuando decidimos fundar Despertaferro, ese era el objetivo. ¿Qué queríamos hacer? La revista que nos hubiera gustado comprar en el kiosco, pero que no existía. Una revista a medio camino entre la revista de historia generalista, que también cumple su función, no me refiero a ellas de forma despectiva ni mucho menos, ¿eh? Cumple su función de llegar a una masa crítica de público mucho más amplia que nosotros, pero claro, también hay un público más exigente, un poco más especializado, que demanda un escalón más. Y ese escalón más, o dos o tres escalones más, eso no existía. Es una publicación que está a medio camino, como decía, entre las revistas generalistas y las publicaciones científicas. Nos gusta llamarlo nosotros alta divulgación. Es una revista, es un proyecto que sirve, como decía antes, de correa de transmisión entre el mundo académico y la sociedad. Y bueno, es un proyecto que ha modelado una forma de comunicar la historia, de transmitir la historia a través de unos esquemas, de unas fórmulas y sobre todo de la mano de un aparato gráfico también que hace mucho más atractivo esta forma de comunicar la historia, que bueno, yo creo que esto sí que ha sido bastante pionero en nuestro país al menos y que bueno, yo creo que es un poco una de las... de los secretos del éxito, ¿no? Detrás de Despertaferro. Esas maneras de comunicar, tú decías, insistías mucho, ¿no? En comunicar, en llegar, en divulgar, en buscar nuevas vías. Pues bueno, eso es lo que creo que hicimos nosotros desde el principio. Y cuéntame más sobre Despertaferro, porque, bueno, yo seguramente la gente se sorprenda si supiera que Indiana Jones nació en 1980, del perro de George Lucas y en Hawái. Cuéntanos, ¿cómo surge Despertaferro? ¿Cuándo y dónde surge? Pues mira, Despertaferro surge en 2010. Surge en 2010 en Tarragona. Este fue el acto fundacional un poco de Despertaferro. En realidad, a veces... nacido un poco antes, o la habíamos concebido un poco antes, en unas fiestas del Pilar de 2009,
Y bueno, el proyecto fue madurando hasta que en 2010, en Tarraco Viva, creo que todos conocemos este fantástico festival de referencia en el ámbito de la recreación histórica y de la divulgación histórica, aquí presentamos nuestro proyecto, presentamos nuestro número cero. El número uno saldría hasta el septiembre siguiente, hasta septiembre de 2010. Aquí presentamos un proyecto que, en fin, nadie nos conocía, era una declaración de intenciones, el número cero era un folletito de apenas 10 páginas con un artículo de presentación y un proyecto que desde el principio se había apadrinado. Bueno, aquí tenéis a los tres fundadores de Despertaferro, aquí me tenéis a mí, con Carlos de la Roche y con Alberto Pérez, y apadrinados por dos auténticos pioneros de la historia militar y de la divulgación, ojo, y de la divulgación también, como son Fernando Quesada y Francisco García Alonso, ambos catedráticos, uno catedrático de la Universidad de Barcelona, otro catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, que no sé qué vieron nuestro proyecto, pero bueno, entraron desde el principio. Y bueno, este fue el inicio. En septiembre sacamos el número uno de Despertaferro, en ese momento solo se llamaba Despertaferro, una revista que no se vendía en kioscos, una revista que solo llegaba a librerías, una revista que, a diferencia de las revistas de historia generalistas, que tienen múltiples artículos de múltiples épocas, eran monográficos, cada revista solo trataba un único tema, pero ojo, lo trataba en profundidad, y una revista que estaba especializada, que ahí estamos hablando, la historia es un nicho, nosotros fuimos más allá del nicho. Hicimos una revista que era una revista especializada en historia política y militar y de la antigüedad y la Edad Media, o sea, una doble especialización. Y encima, números monográficos, o sea, era como una especie de locura. Todo el mundo nos decía, pero ¿qué estáis haciendo? ¿A dónde vais? O sea, es que vais a contracorriente de todo el mundo. Pues bueno, ese ir a contracorriente terminó fraguando en Despertaferro, primero antiguo y medieval, porque cuando sacamos otras cabeceras, ese Despertaferro original necesitaba de un subtítulo para diferenciarse de las otras. Esa cabecera que decía, ese primer número con una tirada de 2.000 ejemplares que solo se vendía en librerías, fue evolucionando, dio el salto a kioscos, luego salió Despertaferro Historia Moderna, posteriormente salió Despertaferro Contemporánea, empezamos a sacar números especiales, luego salió Despertaferro Arqueología e Historia y luego salió nuestra propia línea de libros, que era un poco la evolución natural, ¿no? De una revista que solo se vendía en kioscos bimestral con 2.000 ejemplares de tirada, en la actualidad tenemos 5 cabeceras, 4 cabeceras bimestrales con Arqueología e Historia, una cabecera trimestral, la de los especiales. Estamos publicando 26 números de revista al año, con tiradas de cada número que oscilan entre los 12.000 y los 14.500 ejemplares por número, que se venden en librerías, se venden en kioscos, se venden en grandes superficies, se venden en Latinoamérica, se venden en un montón de lugares, en México tenemos muchísimos lectores, y por supuesto una línea de libros que estamos publicando, empezamos en 2015 publicando libros, y en la actualidad estamos publicando del orden de 16-20 títulos al año, diferentes colecciones, ensayo, ilustrados, que bueno, es como decía, la evolución natural, ¿no?, del proyecto de Despertaferro, en el cual estamos publicando, bueno, autores de primera fila, internacionales, nacionales, como el propio Soto Chica que tienes ahí detrás tuyo en la estantería. Yo es que soy un fanático de José Soto Chica, tengo que confesarlo. Y cuéntanos, ¿qué hay detrás de Despertaferro? ¿Por qué ese nombre? Es llamativo. Bueno, como te decía inicialmente, el proyecto era hacer una revista, aunque evidentemente en mente teníamos la idea de crecer, pero inicialmente nunca sabes, ¿no?, dónde vas a ir a parar, ¿no? Proyecto inicial, una revista de historia político y militar de la antigüedad y la Edad Media. Estuvimos pensando nombres para diferenciarnos de otras publicaciones que siempre tienen la historia por medio. Quizá fue un error, ¿eh?, porque si hubiéramos puesto una historia vergüenza en la portada, igual hemos vendido más. Pero todas las publicaciones generalistas de historia que conoces tienen, pum, el historia en portada. Historia no sé qué, historia no sé cuántos, bla, bla, bla. Queríamos diferenciarnos radicalmente de todo esto. Ya que la revista era de historia político-militar, queríamos algo que tuviera resonancias militares también. Y que, a diferencia de otras publicaciones que pueden buscar anglicismos en el nombre, fuera algo peninsular, fuera algo que nos sonara a todos bien, ¿no? De ahí se desperta Ferro, el grito de guerra de los almogávares,
ese despierta hierro, ¿no? Ese despierta ferro, que nos sonaba, era muy, resonaba muy bien, ¿no? Con tintes militares, con tintes muy cercanos a todos nosotros, a nuestra cultura propia, y que, bueno, que tenía esas connotaciones también de historia militar, historia medieval, etcétera. Nos parecía fantástico y nos parecía también un nombre muy original, que cuando menos iba a llamar la atención del público al que nos dirigíamos, que evidentemente era un público más selecto, ya lo sabemos desde el principio, no íbamos a competir con las revistas generalistas de historia grandes, buscamos un público más selecto y ese público selecto tenía que entender nuestro título. Entonces era un poco también una declaración de intenciones intrínseca, ¿no? Muy cierto. Y cuéntame, porque claro, surgisteis en un momento, digamos que histórico, que no fue nada fácil a la hora de emprender, ¿no? ¿En algún momento os llegasteis a replantear, bueno, el decir, claro, a día de hoy sois una, digamos que una, bueno, una gran editorial que tenéis unos grandes proyectos en medio, pero todo el mundo sabe que todo camino a la hora de empezarlo es difícil. ¿En algún momento os parasteis a pensar que no, hasta aquí hemos llegado? Bueno, ese pesimismo que muchas veces a la gente que emprende pues le conquista en la mente. Nunca, nunca, nunca. Así de claro. Mira, cuando empezamos en 2010, como te decía, 2010 estamos hablando de plena crisis económica. Claro, empezar un proyecto cultural, un proyecto tan especializado, en pleno momento de crisis, bueno, la gente se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Además, empezarlo como lo empezamos. Nosotros somos una editorial totalmente independiente. Cuando empezamos no teníamos ningún grupo editorial detrás, ningún grupo editorial grande detrás, ni ningún tipo de subvenciones. Quiero decir, empezamos con inversión 100% de nuestro bolsillo y sobre todo con mucha ilusión, mucha pasión y muchísimo trabajo. Estuvimos varios años al principio a la fuerza compaginándolo además con otros trabajos alimenticios, lógicamente, hasta que por fin pudimos convertir este proyecto tan apasionante, primero en una fórmula de autoempleo para nosotros, pudimos abandonar todos esos trabajos para dedicarnos de lleno a Despertaferro y pudimos ir incorporando más gente al proyecto. Luego hablaremos de ello. Nunca hemos desfallecido. Evidentemente ha habido momentos más fáciles, momentos más difíciles, pero la progresión de Despertaferro, este proyecto, gracias a la respuesta tan apasionada de nuestros lectores, ha sido tan constante que nunca hemos tenido un momento de bajón o de crisis, de decir, hasta aquí hemos llegado. Desde el principio empezó como un cohete y así ha seguido. Ha habido momentos, sobre todo, de tensión por acumulación de trabajo, por exceso de trabajo, porque cuando hablamos de un proyecto así, parece que solo todo se limita a hacer una planificación de un número, a trabajo de historiador, ¿no? A pensar qué colaboradores vas a meter, cuál no, cómo vas a estructurar este artículo, cómo vas a hacer este mapa, cómo vas a hacer esta ilustración. De todo eso hay, todo hay mucho. Pero claro, también hay que pensar cómo vas a mandar las revistas a los suscriptores, cómo vas a hacer la paquetería, cómo vas a almacenar las revistas cuando te empiezan a acumular en casa, porque al principio las guardábamos en casa y hacemos los paquetes nosotros mismos. ¿Cómo las vas a vender? ¿Cuál va a ser tu red de distribución? Al principio yo mismo estaba haciendo revistas y a la vez llamando a las librerías con las que trabajamos para que me pasaran sus pedidos y me pasaran sus liquidaciones y facturándoles y revisando los cobros y demás. Quiero decir, es que llevar una empresa tiene una cantidad de matices y de prismas que es complicadísimo. Haciendo el marketing, llevando las redes sociales, todo el aspecto del marketing digital, que sé que tú eres especialista en esto y que lo hemos hecho nosotros desde el principio por nuestra cuenta, ¿no? Quiero decir, hay tantos aspectos que bueno, en fin, pueden desbordarte en un momento dado. Pero por suerte, como te decía, la progresión ha sido constante, hemos ido incorporando gente, no ha habido prácticamente un año en el que no hayamos crecido en cuanto a personal. Hemos ido incorporando magníficos profesionales, hemos ido enriqueciendo la editorial con muchos perfiles muy valiosos, la mayoría, por cierto, historiadores.
no solo para trabajar en la parte de revistas, sino también tenemos varios historiadores, dos historiadoras, de hecho, que trabajan, sin ir más lejos, en el equipo administrativo. Quiero decir, los historiadores valemos para muchísimas cosas, como veis. Y bueno, esa ha sido un poco la progresión. En ningún momento hemos estado tentados de bajar los brazos. Bueno, yo la verdad es que por esa capacidad de sobreponeros a la dificultad, permíteme deciros que sois auténticos odiseos y que estoy totalmente convencido de que si los dioses recompensan es porque ven valor en algo. Pero cuéntanos, más allá de conocimiento, que es lo que ofrecéis, me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿qué ofrecéis más allá de conocimiento? ¿Qué importancia tiene la historia en nuestra sociedad? ¿Por qué es importante conocer historia? Mira, lo anticipamos un poquito antes. La historia es esencial para entender el mundo en el que vivimos. Sin conocer la historia es imposible conocer el mundo en el que vivimos. Si los historiadores no nos preocupamos en trasladar un conocimiento riguroso, un conocimiento mesurado, un conocimiento equilibrado y sobre todo un conocimiento honesto de la historia, lo van a hacer otros. Y lo van a hacer otros que pueden tener una agenda política, una agenda ideológica o simplemente una agenda comercial. También lo mencionaba antes. Hay grandes éxitos, no me voy a meter en jardines, o sea que no voy a dar títulos, pero hay grandes éxitos de los últimos años, que seguro que quien más quien menos sabe de qué estoy hablando, que ni siquiera creo que hayan surgido por un interés de formar a la opinión pública desde un plano ideológico determinado, ¿vale? Ni siquiera creo que hayan surgido con una agenda oculta política, sino simplemente han detectado que la sociedad en un momento dado iba por un camino ideológico o lo que fuera, que había un caldo de cultivo que demandaba una serie de productos desde un punto de vista de reafirmación ideológica y se los han dado. Quiero decir, igual que se hablaba antes de Operación Triunfo, que hacía productos exprofeso para el consumo, pues creo honestamente que hay productos de historia exprofeso para el consumo. Porque hay una sociedad, hay una parte de la sociedad que no busca la historia, no tiene que servir para reafirmarte en tus propios valores. Hay gente que solo quiere leer o solo compra lo que quiere leer, lo que quiere escuchar. La historia te tiene que sacar de tu zona de confort, te tiene que remover, tienes que enfrentarte a cosas que no te gusta leer, quiero decir, porque son incómodas, pero es que la historia es incómoda. La historia es incómoda, la historia no tiene que servir para reafirmarnos en nuestros valores, sino todo lo contrario, para desposicionarnos y para que nos cuestionemos, para que nos reafirmemos en ese espíritu crítico que comentabas antes, ¿no? Si los historiadores no hacemos eso, hay otros oportunistas que, como decía, por una agenda política, ideológica o sencillamente comercial, van a aprovechar determinadas tendencias de la sociedad para cumplir sus objetivos. Y eso, como historiadores, tenemos un compromiso con la sociedad y no lo podemos permitir. Y en ese sentido, nuestro proyecto, pienso que es sumamente riguroso, en buena medida, ¿por qué? Voy a proyectar otra diapositiva que yo creo que para esto es bastante reveladora. Mira, nuestro proyecto Despertaferro bebe. ¿Qué cabe en un Despertaferro? No, comentamos antes que eran números monográficos, pero hay que trasladar la idea de que Despertaferro me da igual historia militar, antigua y medieval, contemporánea, moderna o nuestra cabecera arqueología e historia, me da lo mismo. Historia militar, por ejemplo, vamos a poner por caso. Historia militar, cuando se hacía historia militar antiguamente, la historia militar más tradicional era una historia de ejércitos, de batallas, era una historia militar muy limitada. Nosotros hacemos una historia militar moderna, es una historia militar integral. Entonces, ¿qué se puede esperar a alguien que lee un número de historia militar de Despertaferro? ¿Artículos de batalla? Sí. ¿Descripciones de ejércitos? Sí. Pero claro, cuando yo te hablo de cómo era el reclutamiento en la época de la Guerra de Cuba, por ejemplo, te estoy haciendo historia social, porque te estoy diciendo que los hijos de los ricos no iban a la guerra, porque había métodos para eximirse, y podían pagar una multa o podían mandar un sustituto. Entonces iban los hijos de los pobres, iban los hijos de los campesinos, o los hijos de los proletarios. Eso es historia social.
en la historia militar caben muchísimas cosas. Cabe historia política, cabe historia de género, cabe historia de las mentalidades, cabe historia económica, porque la historia de la guerra está íntimamente ligada con la historia económica. La Guerra de los 30 Años, si España termina siendo derrotada en la Guerra de los 30 Años, imagínate un combate de boxeo en el que Francia gana los puntos, porque eso fue. Y al final el que sale derrotado es el que no tiene más capacidad de aguante porque se ha quedado sin recursos. No tiene más dinero, ni más recursos, ni más hombres para poner en el asador, ¿no? No es una guerra que se gana en una batalla, ni mucho menos. Y como casi ninguna guerra, en el fondo. La historia económica es esencial. En fin, y como decía, aquí cabe prácticamente todo. Y en esa historia social, en esa historia global, le estamos dando al lector muchas herramientas y muchos puntos de vista, casi de 360 grados, de un fenómeno histórico. No te estás limitando a un único punto de vista de un único historiador, porque claro, en todos nuestros números, que son monográficos, pero caben muchos artículos, como decía, que abordan diferentes temas y desde diferentes puntos de vista, porque para eso estamos trabajando con autores especialistas de todo el mundo. Es que hemos colaborado ya, este conteo está desactualizado, debe reconocerlo, en la actualidad serán más de 1.000 autores individuales en estos años, de más de 47 países, probablemente el conteo real esté en torno a los 60 países, y podemos hablar de 400, 450 universidades de todo el mundo. Si buscamos especialistas, estamos hablando de historia de los vikingos, por ejemplo, vamos a buscar especialistas donde estén, en Escandinavia, en Gran Bretaña. Es muy fácil buscar especialistas españoles sobre casi cualquier tema, pero claro, no van a tener el grado de especialidad que va a tener un especialista ruso, un especialista escandinavo o un especialista británico. Si hablamos de la batalla de Lepanto, vamos a contraponer visiones, vamos a contraponer la visión cristiana a partir de especialistas, historiadores españoles e italianos con la visión otomana, con historiadores turcos, que es algo que nunca se había hecho en España y probablemente en muchos otros sitios. Eso lo hemos hecho nosotros también en Despertaferro. Entonces, bueno, esta es una de las claves también por las cuales el proyecto tiene tanta calidad, precisamente por eso, porque ofrece una multiplicidad de puntos de vista, siempre rigurosos y bueno, a la vista está en este mapa que te expongo, ¿no? Bueno, es que con esto que me estás planteando, la verdad es que no me extraña que os estéis adentrando de esta forma tan apabullante entre los lectores. Y además, bueno, no sé si tenéis algún caballo de Troya dentro metido, pero desde luego que tenéis, por lo que has mostrado, un aparato gráfico que es admirable. Y además que, bueno, contáis con periodos históricos. Y no es por ser pesado, como los visigodos, que, bueno, generalmente suelen pasar por alto en la sociedad, ¿no? Tenéis de verdad, cuéntanos acerca de esta selección de estos gráficos, que es que tienen una calidad impresionante. Mira, sobre los temas, nosotros trabajamos con diferentes dinámicas, ¿no? Lo que queremos siempre es ofrecer visiones diferentes, ofrecer visiones originales. Podemos trabajar un tema que podemos llamar mainstream, como el de la batalla de Lepanto, pero dando la vuelta. Y no solo ofreciendo la visión tradicional de la batalla, sino incorporando a esa visión el punto de vista turco, otomano, y revolucionando un tema clásico como es Lepanto, ofreciendo puntos de vista diferentes. Si hablamos de la invasión napoleónica de Rusia, vamos a meter en ese número autores franceses, pero también autores rusos. En muchos casos, o igual en Stalingrado, en los números que hemos hecho sobre la batalla de Stalingrado, participaron autores rusos, que no es que nunca hubieran publicado en español, es que nunca habían publicado fuera de Rusia, nunca habían publicado en inglés tampoco. Entonces, eso supone un trabajo, un esfuerzo enorme a la hora de buscar a esos especialistas y también a la hora de traducir todos esos artículos, lógicamente. Pero claro, es un punto de calidad extra. Pero claro, esos temas mainstream los combinamos también con temas muy originales, ¿no? Que se han tratado relativamente poco. Hablabas tú de los visigodos, aunque es un tema que está ganando bastante relevancia en los últimos tiempos, está poniendo bastante de moda, pero claro, nosotros te podemos hacer un número sobre un tema muy clásico, pero el número siguiente te hacemos uno sobre la guerra ruso-turca, que acabamos de publicar ahora, por ejemplo, que es un poco, igual es un poco marciano, la gente dice, ¿de qué va esto, la guerra ruso-turca? Igual no he escuchado hablar casi nunca de ella,
pero es una de las guerras más importantes y más relevantes del siglo XIX. Es una guerra que configura los Balcanes o preconfigura los Balcanes que vamos a conocer posteriormente y que en español se ha publicado poquísimo. O hablamos del Gran Juego, hemos publicado bastante el Gran Juego, esa rivalidad entre Gran Bretaña y Rusia por Asia Central que va a vertebrar casi todo el siglo XIX en Asia, en la India, etc. Le dedicamos un número también a ese tema, ¿no? Algo que apenas se ha publicado también en castellano. O sea, combinamos, como te decía, temas más clásicos, pero siempre con esa vuelta de tuerca y temas pues bueno, que yo creo que pueden ser originales, que sobre todo pueden ser un aporte muy importante para el lector más experimentado, más fogueado, que bueno, que quiere salirse ya de los clásicos Alejandro Magno, no sé qué, no sé cuántos, y adentrarse en por ejemplo, los diádocos, otro de los números que publicamos, de los primeros números, además, fíjate lo valientes o inconscientes que éramos, que dentro de los primeros números que publicamos, los diádocos, fue el número 8, quiero decir, recién salidos a kiosco, y había mucha gente que no sabía ni, bueno, no es que no supiera ni qué era, es que no sabía ni decían los diáconos, no saben ni, vamos, ni pronunciarlo, ¿sabes? Entonces, claro, esto va dentro de nuestro ADN, ¿no? El sorprender también con esas temáticas. Y sobre el aparato gráfico, como no, me vas a permitir que comparta pantalla otra vez, ahora ya sí que obligado, sin excusas, porque es cierto que es uno de nuestros buques insignia. Te decía antes, divulgar. Sí, hay que divulgar modelando el lenguaje, por supuesto. No se puede divulgar con un lenguaje académico. Tampoco hay que tomar al lector por tonto. Quiero decir, el lector es exigente, nuestros lectores son muy exigentes. Muchas veces nos critican, nos pillan en renuncios, nos pillan en errores. Como digo, no hay que subestimar al lector nunca. El lector sabe mucho, nuestros lectores saben muchísimo, muchísimo. En ocasiones de algunos temas más que nosotros mismos. Pero además hay que acompañar ese lenguaje, hay que acompañar esos artículos. Si el buque, decíamos que uno de los buques insignia es esta pléyade de autores que te decía de todo el mundo, más de 1000 autores diferentes, etcétera, con un nivel de conocimiento espectacular, máximos especialistas en sus temas. Eso viene acompañado de un aparato gráfico en el cual, muy atractivo, que hace el producto mucho más jugoso, mucho más sexy. Y que es también contenido, o sea, no es mero adorno. Quiero decir, cuando incluimos estas ilustraciones, este aparato gráfico tiene también registro arqueológico, tiene también muchas más cuestiones, pero lógicamente en lo que destaca por su originalidad es por las ilustraciones y por los mapas. Ilustraciones y mapas de elaboración propia. Contamos con un equipo de ilustradores muy amplio a los cuales nosotros les aportamos unos dosieres completísimos para que luego ellos plasmen en sus ilustraciones. Detrás de cada una de estas ilustraciones hay una cantidad de trabajo, no solo artístico, también de documentación extraordinario. Porque aquí, en esta ilustración, lo que estamos viendo es cómo los soldados de los tercios, cómo las mangas de mosqueteros y arcabuceros intercambiaban líneas. Porque en vez de disparar desde una posición fija, la primera línea disparaba, iban rotando, se filtraba la siguiente línea, disparaba, se filtraba la siguiente línea, disparaba. Pues en esta ilustración lo que estamos mostrando es esto, cómo las líneas de atrás están recargando mientras que las de delante disparan, cómo se van intercambiando. Una maniobra tan compleja como esta, representada en una ilustración. Pero tenemos ilustraciones de todo tipo, vistas aéreas de batalla, como esta de Cuarte, por ejemplo. Vistas aéreas, en este caso, de cómo era un campamento, es una ilustración de vida cotidiana. Aquí explicamos cómo era un campamento, también en la época de los tercios, y bueno, situaciones de todo tipo. Desde veis a la derecha las tiendas de campaña de la tropa, a la izquierda las tiendas de campaña de los seguidores de la tropa, porque un ejército era una auténtica ciudad en movimiento, una auténtica ciudad andante, una ciudad en marcha. Los soldados iban con sus familias en muchas ocasiones y les seguían, pues bueno, muchos comerciantes, prostitutas, de todo tipo, ¿no? En la parte de la izquierda, como te decía, hay escenas, pues, tabernas que están vendiendo comida o bebida o lo que fuera, hasta gente jugando a las cartas, apostando, escenas de alguna prostituta que está intentando buscar clientes, hasta en la esquina superior izquierda del todo, pues un tipo haciendo sus necesidades en un extremo del campamento que estaban perfectamente delimitado, con una pala en la entrada. Entonces el tipo llegaba, hacía un agujero, hacía lo que tenía que hacer, lo tapaba y listo, ¿no? Hasta escenas, como veis aquí, de relación con la población civil,
pues de gestión de quejas o de compras o de adquisiciones o lo que fuera. E incluso veis dos niños en la parte inferior riéndose de dos soldados que les han mandado a la porra. Esa expresión de irse a la porra o de mandarte a la porra viene de esta época, ¿no? La porra era una especie de espontón que llevaba el sargento, se clavaba en una parte del campamento y a los soldados indisciplinados se les mandaba la porra. O sea, una medida de disciplina, ¿no? Y estaban como castigados ahí para mayor sorna del resto de compañeros. Es decir, múltiples historias se pueden desarrollar en una ilustración con toda la información que te está trasladando, ¿no? Bueno, mirad qué maravilla el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago, cómo era la Edad Media, una ilustración para, en fin, babear completamente. Tú que eres de Toledo, este Toledo visigodo, ¿qué me dices, eh? Esa vista aérea de cómo era el Toledo visigodo del siglo VI, VII, maravilloso. Y bueno, volvemos otra vez a la Catedral de Santiago, pero en este caso una ilustración arquitectónica, una ilustración muy técnica, que bueno, es maravillosa en lo plástico, pero claro, también es preciosista en lo técnico, ¿no? Y luego, por supuesto, los mapas, que es otro de nuestras señas de identidad. Mapas que trasladan también muchísima información. Al igual que las ilustraciones que defendía antes, que no son meros adornos, sino que trasladan un contenido espectacular de forma visual y de forma muy atractiva, los mapas cumplen la misma función. Hay mapas políticos como este, ¿no? Que te explica, en este caso, la paz de Utrecht de una forma muy visual. Mapas estratégicos, mapas operacionales, en este caso de las campañas de Gustavo Adolfo. ¿Cómo entender las campañas de Gustavo Adolfo tan complejas de la guerra de los 30 años mejor que con esto, que con un mapa como este? Mapas tácticos, como este de la batalla de Waterloo que hicimos, escala batallón, que era una auténtica locura de mapa, pero fíjate la información que tienes aquí tan, tan detalladísima. Y luego mapas culturales. Ojo, que no todos los mapas tienen que ser militares. Este mapa lo incluimos en nuestro número dedicado a Sicilia, tierra de dioses. En Sicilia se originan muchos de los mitos griegos. Bueno, se originan o se alojan en muchos de los mitos griegos. Y aquí situamos en este mapa de Sicilia dónde se desarrolla cada uno de estos mitos que tienen lugar en Sicilia. Y, por supuesto, también mapas arqueológicos. Entonces, bueno, fijaos este mapa, por ejemplo, de los distintos yacimientos de arte rupestre en la cornisa cantábrica. Por tanto, una cantidad de información espectacular que se puede trasladar también a partir de esta cartografía histórica. Esto quizá serían, pues bueno, nuestros principales valores diferenciadores que, claro, suponen mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha inversión, mucho dinero. Los ilustradores, evidentemente, son profesionales que cobran. Los cartógrafos, tenemos actualmente 3 cartógrafos en plantilla. Acabamos de incorporar un tercer cartógrafo. Es decir, son 3 nóminas. Que esto, claro, al mes es mucho dinero para hacer mapas. En fin, es un esfuerzo considerable a todos los niveles, pero que, bueno, a la vista está que es imprescindible. No se puede entender historia. Decimos que es una manera esta de las ilustraciones y los mapas de trasladar la historia de una forma mucho más atractiva, pero claro, es que los mapas ya no, ni atractivo ni no atractivo, es que no hay excusas, no se puede entender la historia sin mapas. Y ya no solo la historia militar, que es completamente imprescindible, entender el desarrollo de las operaciones militares sin mapas es imposible, pero como veis, estos mapas culturales, estos mapas políticos, estos mapas arqueológicos, es imposible entender historias sin mapas. Y es una carencia de la que adolecen muchas publicaciones de historia. Ahí estamos nosotros, supliendo esta carencia tradicional. Madre mía, me has dejado sin palabras. Hacéis un trabajo que es indescriptible en cuanto a esfuerzos humanos. ¿Cuántos hoplitas formáis al día de hoy, diariamente, Despertaferro? Porque luego, claro, como anteriormente has mencionado, también contáis con refuerzo externo, ¿no? Pero diariamente, ¿quién trabaja en Despertaferro? ¿Cuántos formáis Despertaferro? Mira, como te decía, tenemos centenares de colaboradores externos entre sobre todo articulistas,
de todo el mundo. Tenemos varias decenas de ilustradores con los que trabajamos con mayor o menor regularidad, pero en el día a día los que formamos el corazón de la plantilla de Espertaferro, te los voy a presentar. En primer lugar, aquí te presento a los fundadores de Espertaferro, conmigo en el centro. A un lado, a la derecha, tenemos a Alberto Pérez, a la izquierda tenemos a Carlos de la Rocha. Alberto Pérez, también historiador, en breve va a leer por fin su tesis y se va a terminar su tesis doctoral. Por otro lado, Carlos de la Rocha. Carlos de la Rocha es un experto cartógrafo. Él realmente es el alma mater de los mapas, es la persona que está detrás, el cerebro que está detrás de los mapas de Espertaferro. Nosotros tres fundamos la editorial, la impulsamos durante los primeros años, pero claro, enseguida se nos fue sumando un elenco de gente maravilloso. Los voy a poner sin respetar un poco el orden de incorporación, pero bueno, para que vayáis viendo, tenemos a Jesús Jiménez, coordinador de publicaciones. Abajo, Eduardo Cavanagh, doctor en historia. Jesús Jiménez también es historiador. Eduardo Cavanagh, el director de Antiguo y Medieval. Por aquí aparece Mónica Santos, una de nuestras editoras de la línea de libros. Aquí tenemos a Cristina, cabeza del departamento administrativo. Alex Claramunt, director de Espertaferro Historia Moderna. Raúl, es nuestro maquetador, que es un auténtico crack. Laia San José, ella es historiadora también. Ella forma parte de nuestro equipo administrativo, lleva también las redes sociales. Seguro que a muchos suena porque colabora también con el condensador de Fluzo y tiene unas redes sociales muy populares de temática vikinga, que es su tema de especialidad. Javier Beramendi, director de Espertaferro Contemporánea. David Sancho, otro de nuestros cartógrafos. Beatriz Pascual, también historiadora y también arqueóloga, por cierto, y miembro de nuestro equipo administrativo. Gustavo García Jiménez, director de... Él es también doctor en historia. Él es el director de Arqueología e Historia. Y me faltan tres personas más que no tengo su foto aún, no hemos tenido ocasión de fotografiarles, pero bueno, en la actualidad os comentaba al principio que Espertaferro es un proyecto que había nacido pues casi por pura pasión, por pura vocación. Se convirtió poco a poco en un proyecto primero para nosotros tres de autoempleo, pero es que en la actualidad somos 18 profesionales a jornada completa en Espertaferro Ediciones. 18 personas, de los cuales 10 son historiadores, en diferentes equipos, pero 10 son historiadores. Es algo, quizás sea lo que más me enorgullece del proyecto de Espertaferro, crear unas revistas como las que creamos, pero también ser capaces de convertir esta idea que en 2010 pergeñábamos y no sabíamos dónde iba a cómo iba a fructificar, convertirlo en un proyecto activo de creación de empleo. 18 personas ya es algo bastante serio. Y no solo de creación de empleo genérico, sino de creación de empleo entre historiadores, para que se dediquen precisamente a su vocación, a la historia. Así que, bueno, este sería la foto de familia. Insisto que faltan tres personas, tengo que completarlo, pero este sería un poco la foto de familia de Espertaferro. Y bueno, además, la importancia que tenéis es en el hecho de que tenéis una gran misión con la sociedad en cuanto al colaboracionismo, porque además participáis con ONGs como Save the Children y además recientemente, concretamente desde 2019, también os habéis alistado a las filas de España Nostra. ¿Por qué creéis en la importancia del colaboracionismo? ¿Qué creéis que podéis aportar a España Nostra? De una cierta forma, Espertaferro también colabora en esa tan necesaria educación patrimonial. Claro, decíamos al principio que el historiador tiene una obligación, un compromiso social, un compromiso con la sociedad, y ese compromiso tiene que trascender lo que hablamos anteriormente, ¿no? El trasladar el conocimiento histórico de una forma rigurosa, honesta a la sociedad, tiene que trascender mucho más allá de esto. Nosotros desde el principio nos sentíamos obligados, impelidos a colaborar con diferentes organizaciones con las cuales nos sentimos muy afines, muy afines. Colaboramos desde hace mucho con ACNUR. Publicamos revista de historia militar. Sabemos perfectamente de qué va esto de la guerra y qué impacto tiene la guerra. Hacer historia militar no quiere decir ser militarista, ni mucho menos. Precisamente los historiadores que hacemos historia militar somos los que mejor sabemos cuáles son los estragos que causa la guerra a la sociedad. Y uno de esos estragos, sin duda, el reflejo de esos estragos son los refugiados.
uno de los reflejos más palpables y que más estamos viendo en nuestras sociedades actuales con las sucesivas crisis de refugiados que estamos teniendo de Siria, etc. Desde el principio nos veíamos un poco obligados a colaborar con ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, pero también con muchos otros proyectos. Save the Children, colaboramos desde hace 5 años con el Banco de Alimentos. Y curiosamente, fíjate, y lo hacemos siempre en Black Friday. En Black Friday, en vez de hacer ningún tipo de oferta, como hace mucha gente que se vuelve loco, empieza a poner campañas, descuentos, no sé qué, no sé cuántos, nosotros siempre hacemos lo mismo desde hace 5 años. En vez de ofertas, destinamos un porcentaje de las ventas de unos días determinados, justo los días en los que la gente suele hacer ofertas, al banco de alimentos, precisamente para ayudar a los más desfavorecidos. Y por supuesto, bueno, aparte de todas esas organizaciones, también desde el punto de vista más cultural y defensa del patrimonio, estamos colaborando con ACNUR en defensa de los refugiados, pero también creemos que tenemos la obligación, como editorial de historia de arqueología, de colaborar con una organización como Hispania Nostra, que hace una labor tan esencial de defensa del patrimonio, de denuncia, de sensibilidad a través de la lista roja del patrimonio. Una labor imprescindible, esencial, que hay que poner en valor, que hay que dar la mayor visibilidad posible. Y nosotros, bueno, no solo colaboramos con nuestra contribución económica, sino también colaboramos dándole esa visibilidad que creo que se merece un proyecto como el vuestro a la hora de sensibilizar a la sociedad respecto a la conservación del patrimonio. Qué bueno y qué admirable es el encontrar empresas, proyectos, ¿no?, con esta tan comprometida misión social. Por cuestiones de tiempo, la verdad es que a mí se me hace la boca agua de seguir hablando contigo, porque vamos, si por mí fuera, seguía aquí sacándote más preguntas, pero por cuestiones de tiempo tenemos que dar paso a Laura para el espacio de preguntas, que veo que está animado hoy el público. Hola chicos, en primer lugar, maravillosa la entrevista, me he quedado con ganas de más, la verdad que pena que nos quedemos sin tiempo, pero bueno, no quería dejar pasar que nos mandan saludos desde diferentes partes de España, por nombrar algunas, Barcelona, Tenerife, Zaragoza, Cartagena, incluso desde Alemania, o sea que imaginar el alcance. Bueno, ya para ir rápidamente con las preguntas, chicos, y no quitar más tiempo, hay muchos comentarios de enhorabuena y felicitaciones por la entrevista, por el trabajo, por la editorial, y por no quitar más tiempo, una preguntita que nos hace Eva, nos dice, nos hace también el comentario que la revista Despertaferro es genial. Enhorabuena a sus artífices y a Hispania Nostra por la difusión. Y quiere preguntar a Javier si más o menos sabe el número de lectores que tenéis. Es difícil saberlo, ¿eh? Porque no sé cuántos lectores tenéis. Os podéis quedar con las cifras que os decía de tiradas y demás. Nuestras revistas no son de un único lector. Hay revistas que luego además se van vendiendo de forma muy prolongada en el tiempo, porque son números que no caducan. No es como las revistas más generalistas, que pueden ser de un consumo más rápido y que cuando ya ha pasado el mes o el bimestre, muchos compradores las desechan. Las nuestras las guardan, y no solo las guardan, sino que la gente que se sube al carro, al proyecto de Despertaferro, más adelante o recientemente, quiere conseguir los atrasados. Nosotros, uno de los compromisos que tenemos también es que todo nuestro fondo de atrasados esté siempre vigente, lo cual es un esfuerzo también económico muy, muy importante. Acabamos de reeditar ahora 15 números que teníamos agotados, 15 números atrasados que teníamos agotados. Hay números que van por la sexta edición, el número 1. O sea, quiero decir, el mantener revistas, números atrasados de revistas disponibles, ya es, bueno, algo que no ocurre casi en ninguna editorial. Reeditarlos ya, vamos, increíble. Que haya números que vayan por la sexta edición, yo no he visto un caso igual. Hay gente que lo sigue demandando y demandando y demandando. Es muy difícil poder decir el número de lectores, pero muchos. Bueno, pero a la vista está que apasiona. Sí. Todas las revistas y las ediciones, algunas más que otras, imagino como comentas, pero bueno, están ahí. Y también, mira, Roger nos dice que gracias a Despertaferro, porque gracias a ellos y su colaboración con Histocast, despertó en él pues la curiosidad y que se ha convertido en un apasionado de la historia. Me parece un comentario precioso. Alberto también nos dice que qué nos podrías contar sobre las ilustraciones, porque son, que ya lo hemos estado viendo, ¿no?, el trabajo que suponen y que le parecen
algo icónico en la revista y le encantan. También comentar así también brevemente antes de que nos vayamos, que nos quedan 2 minutitos. Moisés también nos comenta que también le gusta haber descubierto nuevas historiadoras a través de la editorial y que echa de menos en alguna publicación autores y títulos pues, que son más difícilmente encontrables. Por ejemplo, nos dice Steven Ruziman, de quien salvo por algún par de obras es prácticamente un desconocido, y sí posibilidades de edición de esos autores en DF. Tomamos nota. También tenemos a Alberto, que dice que está de acuerdo contigo respecto al intrusismo en la investigación con fines políticos y enfocados en este nicho, ¿no? Y que también hay muchos oportunistas con intereses que, bueno, que están lejos de dar una historia pues, basada en la profesionalidad, ¿no? Como los que nos dedicamos a ello graduándonos en la universidad y dedicando nuestra vida y nuestro conocimiento a ello. Y es que tenemos muchísimos mensajes, Javier, pero es que no abarca todo. Saturados. Son de felicidades, de enhorabuena, que les encantan y nada, ya saben dónde te pueden encontrar. Si te quieren hacer más comentarios desde Hispania Nostra, también les animamos a que si tienen más preguntas, nos las hagan a través del correo de comunicación @hispanianostra.org para que se las podamos trasladar a Javier. Y estaré encantado de responderlas, con muchísimo gusto. Contamos con ello. Muchísimas gracias, bueno, chicos, por la entrevista. Sí, perdón. A vosotros, nada, que muchísimas gracias a Javier por haber estado hoy con nosotros compartiendo sus conocimientos, sus experiencias, y a Hispania Nostra, bueno, pues porque me haya dado la oportunidad y el privilegio de poder entrevistar a una persona como Javier. Muchísimas gracias a todos. El privilegio ha sido mío, te lo aseguro. Muchísimas gracias, Luis y Laura. Ha sido una tarde estupenda la que he pasado con vosotros, la verdad. Gracias, Javier. Y siempre lo digo, patrimonio somos todos. Muchísimas gracias, chicos. Y a los asistentes también, una vez más, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros, acompañándonos en otro Hispania Nostra Contigo en Casa. Y esperamos verles en el próximo, que tendrá lugar el próximo martes, y tiene como título Vía Charlemagne, ¿por qué un nuevo itinerario europeo? Les esperamos. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. A vosotros. Gracias.